En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es miércoles 21 de octubre del año de gracia de 2020. Cada día un capítulo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Capítulo 69, El canto del grillo. Platero y yo conocemos bien, de nuestras correrías nocturnas, el canto del grillo. El primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo, va poniéndose en su sitio, como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. De pronto, ya las estrellas en el cielo verde y transparente cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre. Las frescas brisas moradas van y vienen, se abren del todo las flores de la noche y vaga por el llano una esencia pura y divina de confundidos prados azules, celestes y terrestres. Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo, es cual la voz de la sombra. No vacila ya ni se calla, como surtiendo de sí propio. Cada nota es gemela de la otra en una hermandad de oscuros cristales. Pasan serenas las horas. No hay guerra en el mundo y duerme bien el labrador, viendo el cielo en el fondo alto de su sueño. Tal vez el amor, entre las enredaderas de la tapia, anda extasiado, los ojos en los ojos. Los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna, cual en una libre adolescencia candorosa y desnuda. Y los trigos sondean, verdes de luna, suspirando al viento de las dos, de las tres, de las cuatro. El canto del grillo, de tanto sonar, se ha perdido. Aquí está, oh canto del grillo por la madrugada, cuando, corrido de escalofríos, Platero y yo nos vamos a la cama por las sendas blancas de Relente. La luna se cae rojiza y soñolienta. Ya el canto está borracho de luna, embriagado de estrellas, romántico, misterioso, profuso. En cuanto unas grandes nubes luctuosas, bordeadas de la malva azul y triste, sacan el día de la mar lentamente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día, en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para conocerla o para recordarla. Definición de bisectriz de la web definición.de. Antes de proceder a conocer el significado del término bisectriz, es imprescindible descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos subrayar que se trata de una palabra que deriva del latín, pues es fruto de la suma de varios componentes de dicha lengua, como son los siguientes: el prefijo bi, que es sinónimo de dos, el verbo secare, que puede traducirse como cortar, y el sufijo triz, que se viene a emplear como agente femenino. Partiendo de esta mencionada formación, podemos determinar que significa que corta en dos partes iguales. La noción de bisectriz se utiliza en el campo de la geometría para nombrar a aquello que fracciona o corta algo en dos fragmentos iguales,
Por lo general, el concepto alude a la red, a la recta que realiza la división de un ángulo en dos segmentos idénticos. Una bisectriz de un ángulo, por lo tanto, es una recta que atraviesa su vértice y que lo secciona en dos partes. Respecto a los puntos que forman parte del plano, los puntos de la bisectriz constituyen el lugar geométrico que resulta equidistante de los dos lados que forman el ángulo. Cuando dos rectas se cruzan dan lugar a cuatro ángulos consecutivos. Sus bisectrices atraviesan el punto de la intersección y crean cuatro ángulos consecutivos y rectos, es decir, que miden 90 grados. Los ángulos internos de un triángulo, por otra parte, tienen tres bisectrices que se cruzan en un mismo punto. El incentro, que es equidistante de los lados y constituye el centro de la circunferencia que se forma en el interior de la figura. Dicha circunferencia es tangente a los tres lados del triángulo en cuestión. Cabe destacar que del teorema de Thales se desprende otro teorema que involucra a una bisectriz, el teorema de la bisectriz del ángulo interno de un triángulo. Esta sentencia indica que si tomamos un triángulo, la razón entre dos de sus lados resulta igual a la razón de los segmentos en los que resulta dividido el tercero de los lados por el paso de la bisectriz del ángulo interno, que es opuesto. Esto lo que viene a significar, si lo aplicamos a una fórmula, es que de un triángulo ABC, AD vendría a ser la bisectriz del ángulo interno. De ahí que BA partido por AC venga a ser igual a BD partido por DC. Además de todo lo expuesto, tenemos que establecer que hay quienes llegan a confundir lo que es la bisectriz con la mediatriz. No obstante, hay que tener claro que no son lo mismo, son cosas diferentes. Así, por un lado, la mediatriz es una recta que viene a ser perpendicular a un segmento. También responde al nombre de simetral y se suele utilizar para poder llevar a cabo el establecimiento de lo que es el circuncentro. Por otro lado, hay que establecer, como ya hemos explicado, que la bisectriz es la semirrecta que se encarga de dividir a un ángulo en dos partes iguales. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Continúa el mismo asunto de Sor Juana Inés de la Cruz. Feliciano me adora y le aborrezco. Lisardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece, ingrato, lloro, y al que me llora tierno, no apetezco. A quien más me desdora, el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas, desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mi ofendido y al padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste por pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Un día como hoy, 21 de octubre, pero de otros años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides de la web hechoshistóricos.es. 1994. Un tribunal arbitral internacional falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile por un estrecho valle entre montañas de forma rectangular de 12 kilómetros de ancho y unos 44 kilómetros de longitud, conocido como el Lago del Desierto,
zona limítrofe entre ambos países de 530 kilómetros cuadrados. ...1952... Tras declararse el estado de emergencia en la colonia británica de Kenia, resulta detenido en una redada junto a 100 destacados rebeldes del movimiento Mau Mau el líder nacionalista africano Jomo Kenyatta, por exigir la creación de un gobierno autónomo. A Jomo Kenyatta se le acusa de dirigir el ala extremista de los Mau Mau y de la creciente anarquía, violencia y desorden contra los europeos. 1929, en Nueva York, Estados Unidos, el mercado bursátil muy sobrevaluado comienza su caída y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. Aunque la bolsa de Wall Street tendrá una breve recuperación a mediados de semana, volverá a derrumbarse 7 días más tarde, el martes negro, día en que se pondrán a la venta 16 millones de acciones y no habrá compradores. La confianza en el mercado se habrá evaporado de un día a otro. La gente dejará de comprar a crédito y la burbuja económica estallará, parando de sopetón la poderosa locomotora para el crecimiento, el consumidor americano que, renqueante, se meterá de lleno en la Gran Depresión. A partir de ahí todo irá en cadena. Se elevarán los aranceles, los consumidores extranjeros dejarán de comprar bienes americanos, los negocios irán a la quiebra, los bancos cerrarán sus puertas y la gente perderá su empleo a velocidad de vértigo. 10 años más tarde, aunque la economía comenzará a recuperarse, el país continuará afectado por el estallido de la enorme burbuja. ...1879, el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo pasó 3 semanas por la escuela y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. Ha nacido la luz eléctrica. 1860. En Argentina, una convención nacional proclama y jura la Constitución basada en la de 1853, de la que se han propuesto 22 enmiendas que han sido finalmente aceptadas. Por el artículo 3 de la nueva Constitución se declara capital de la Confederación Argentina a la ciudad que el Congreso declare por una ley especial, previa cesión del territorio por la correspondiente ley. 1820. Decreto del general San Martín para la creación de la bandera y el escudo del Perú, a fin de que las fuerzas peruanas tengan una enseña bajo la cual combatir. 1805. De noche y con muy mal tiempo, mucho viento y fuertes tormentas, la flota hispano-francesa es destruida frente al cabo de Trafalgar, Cádiz, España, por la escuadra británica al mando del vicealmirante Nelson, que fallece en la batalla víctima del disparo de un francotirador francés durante el combate. Con esta derrota, las líneas de comunicación entre España y sus colonias quedarán seriamente amenazadas. 1521. En Inglaterra, el rey Enrique VIII se declara contrario a la doctrina de Martín Lutero y el Papa le concede el título de Defensor Fidei. A pesar de ello, el objetivo final de Enrique VIII no es otro que el de someter a la Iglesia de Inglaterra a la autoridad de la corona. 1520. La flota de Magallanes alcanza un cabo al sur de la Patagonia que señala el estrecho que separa el continente sudamericano de la Tierra del Fuego. Acaban de descubrir el paso hacia el oeste que andan buscando. Más adelante y en su honor, este estrecho llevará su nombre. 1421. Al morir su padre en Francia, el delfín Carlos asume el título de rey de Francia con el nombre de Carlos VII. Como solo domina parte del territorio francés y se refugia en la ciudad de Bourges, es apodado burlonamente Rey Bourges. En 1429 será finalmente coronado rey en la catedral de Reims. 1097. Los cruzados, liderados por Godofreso de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo IV de Tolosa, comienzan el asedio de Antioquía, actual Turquía, ciudad que conquistarán el 2 de junio de 1098.
Celebran su santo hoy quienes dicen llamarse Aquilino, Isala, Celina, Eufrosina, Asterio, Modesto, Úrsula, Dasio, Zótico, Cayo, Hilarión, Griselda, Viator, Severino, Hugo, Malco, Paulina de Oña y quien diga más algún nombre más extraño, si es que los hay. En 1914, en la ciudad norteamericana de Tulsa, en el estado de Oklahoma, nace el matemático y divulgador de la ciencia Martin Gardner. Escribirá libros de matemática recreativa que alcanzarán gran popularidad. 1833. En Estocolmo, Suecia, nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, descubridor de la dinamita, con cuya patente conseguirá una enorme riqueza, a la vez que un cierto complejo de culpabilidad por el mal y destrucción que su invento puede causar a la humanidad en los campos de batalla. Por ello dispondrá que a su muerte su gran fortuna sea donada a una fundación, la Fundación Nobel, que otorgará premios a todas aquellas personas destacadas por su inestimable ayuda a la humanidad. Año 1790, nace en Mâcon, Francia, Alphonse de Lamartine, político, escritor y uno de los más destacados poetas del romanticismo francés, con obras impregnadas de enorme sentimiento personal en un registro lírico, como serán sus Meditaciones poéticas, publicadas en 1820, o Jocelyn, en 1836. Obituarios. 1993. Durante un golpe de estado en Burundi es asesinado su presidente Melchior Ndadaye, el primer elegido no democráticamente. Muere en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos, Jack Kerouac, novelista y poeta estadounidense, integrante de la llamada generación Beat, autor de En el camino, considerada el manifiesto de la mencionada generación Beat. En 1865, en Uruapan, Michoacán, México, son fusilados el general José María Arteaga junto con sus compañeros, el general Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez y el capitán Juan González, por orden del general Ramón Menéndez, a raíz de un decreto del emperador Maximiliano emitido el 3 de octubre. Una vez restaurada la República, al general Arteaga se le reconocerá como mártir de Uruapan. 1805. En la costa andaluza, frente a la localidad de Barbate, España, muere durante la batalla de Trafalgar en la nave Victoria, víctima del disparo de un francotirador francés, el vicealmirante británico Horatio Nelson, en el Ride a Cebol, un francotirador apostado en la fofa a unos 12 metros de altura sobre la cubierta, lo tiene fácil, ya que el vicealmirante es conocido por lo llamativo de su uniforme y más en concreto por los brillantes distintivos que normalmente luce en la pechera. Con cuidado observa entre el humo de la batalla y ve el despampanante uniforme que exhibe Nelson. Contiene la respiración y dispara. La bala de mosquete alcanza el brazo izquierdo del vicealmirante, le perfora el pulmón y se detiene en la base de su columna. Nelson cae sobre la cubierta. Por fin han acabado conmigo, le dice al capitán Hardy, mientras lo llevan a su camarote. Me han atravesado la columna vertebral. Muere 3 horas más tarde, coincidiendo con el fin de la batalla. 1. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Medicina 7 y 8. Antes que hubiera una verdadera anestesia, la cirugía era tan dolorosa como cualquier tortura deliberada.
La anestesia fue descubierta a mediados del siglo XIX. Sir Humphry Davy había investigado en Inglaterra las propiedades anestésicas del gas hilarante, óxido nitroso, durante los años 1798 a 1801. Horace Wells, un dentista norteamericano, fue el primero que empleó el gas hilarante como anestésico en los Estados Unidos. Eso fue en 1844. El estímulo eléctrico de ciertas áreas del cerebro puede revivir recuerdos perdidos mucho tiempo atrás. Cerca de un siglo antes que Edwin Jenner perfeccionara en 1796 la vacuna contra la viruela, fue introducida en Inglaterra la variolación. Provocaba deliberadamente un caso benigno de la enfermedad, lo que creaba inmunidad en el paciente. Desde muchos años antes había sido practicada por los chinos y los árabes la infección deliberada con material conservado de epidemias benignas anteriores. El curare, veneno para las flechas de los aborígenes sudamericanos, fue esencial en una época para los cirujanos que realizaban operaciones abdominales, porque era la única droga que podía ser utilizada como relajador muscular. Los músculos de los pacientes se ponían demasiado rígidos durante la intervención y se empleaba el curare para relajarlos. El experto más destacado del mundo antiguo en males femeninos, en parto y en la atención de los niños fue Sorano de Éfeso, quien practicó la medicina en Alejandría y Roma en el siglo II de nuestra era. Sorano decía que el amamantamiento no debía comenzar antes del tercer día. Un infante debía ser alimentado primero con miel diluida y hervida. Mostró también cómo debía ser bañado y vestido un bebé y aconsejó respecto al destete, la dentición y la enseñanza. Sus escritos dominaron la opinión médica en estos campos durante casi 1500 años. Operaciones de cataratas fueron efectuadas en la India desde 1000 años antes de Cristo. En Babilonia, por esa misma época, los honorarios de los cirujanos ópticos estaban fijados rígidamente por la ley y eran bastante generosos. Una operación con éxito a un hombre libre rico costaba 10 cequíes de plata. La misma operación en un esclavo costaba 2 esquíes. Sin embargo, la vida de un cirujano, aunque lucrativa, tenía sus peligros. Si el hombre libre acaudalado perdía la vista de un ojo en la operación, era cortada una de las manos del cirujano. Si el esclavo quedaba ciego, el médico tenía que reemplazarlo. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. La promesa y dos. El real de los cristianos se extendía por todo el campo de Guadaira hasta tocar en la margen izquierda del Guadalquivir. Enfrente del real y destacándose sobre el luminoso horizonte, se alzaban los muros de Sevilla flanqueados de torres almenadas y fuertes. Por encima de la corona de almenas rebosaba la verdura de los mil jardines de la morisca ciudad y entre las oscuras manchas del follaje lucían los miradores blancos como la nieve, los minaretes de las mezquitas y la gigantesca atalaya, sobre cuyo aéreo pretil azaban chispas de luz heridas por el sol, las cuatro grandes bolas de oro que desde el campo de los cristianos parecían cuatro llamas. La empresa de don Fernando, una de las más heroicas y atrevidas de aquella época, había traído a su alrededor a los que más célebres guerreros de los diferentes reinos de la península, no faltando algunos que de países extraños y distantes vinieran también, llamados por la fama, a unir sus esfuerzos a los del Santo Rey. Tendidas a lo largo de la llanura mirábanse pues tiendas de campaña de todas formas y colores, sobre el remate de las cuales ondeaban al viento distintas enseñas con escudos partidos, astros, grifos, leones, cadenas, barras y calderas, y otras 100 y 100 figuras o símbolos heráldicos
que pregonaban el nombre y la calidad de sus dueños. Por entre las calles de aquella improvisada ciudad circulaban en todas direcciones multitud de soldados que, hablando dialectos diversos y vestidos cada cual al uso de su país y cada cual armado a su guisa, formaban un extraño y pintoresco contraste. Aquí descansaban algunos señores de las fatigas del combate sentados en escaños de alerce a la puerta de sus tiendas y jugando a las tablas, en tanto que sus pajes les escanciaban el vino en copas de metal. Allí algunos peones aprovechaban un momento de ocio para aderezar y componer sus armas, rotas en la última refriega. Más allá, cubrían de saetas un blanco los más expertos ballesteros de la hueste entre las aclamaciones de la multitud, pasmada de su destreza, y el rumor de los tambores, el clamor de las trompetas, las voces de los mercadores ambulantes, el galopar del hierro contra el hierro, los cánticos de los juglares que entretenían a sus oyentes con la relación de hazañas portentosas, y los gritos de los farautes que publicaban las ordenanzas de los maestros del campo, llenando los aires de mil y mil ruidos discordes, prestaban a aquel cuadro de costumbres guerreras una vida y una animación imposibles de pintar con palabras. El conde de Gómara, acompañado de su fiel escudero, atravesó por entre los animados grupos sin levantar los ojos de la tierra, silencioso, triste, como si ningún objeto hiriese su vista ni llegase a su oído el rumor más leve. Andaba maquinalmente, a la manera que un sonámbulo, cuyo espíritu se agita en el mundo de los sueños, se mueve y marcha sin la conciencia de sus acciones y como arrastrado por una voluntad ajena a la suya. Próximo a la tienda del rey, en medio de un corro de soldados, pajecillos y gente menuda que le escuchaban con la boca abierta, apresurándose a comprarle algunas baratijas que anunciaba a voces y con hiperbólicos encomios, había un extraño personaje, mitad romero, mitad juglar, que, ora recitando una especie de letanía en latín bárbaro, ora diciendo una bufonada o una chocarrería, mezclaba en su interminable relación chistes capaces de poner colorado a un ballestero, con oraciones devotas, historias de amores picarescos con leyendas de santos. En las inmensas alforjas que colgaban de sus hombros se hallaban revueltos y confundidos mil objetos diferentes: cintas tocadas en el sepulcro de Santiago, cédulas con palabras que él decía ser hebraicas, las mismas que dijo el rey Salomón cuando fundaba el templo, y las únicas para libertarse de toda clase de enfermedades contagiosas: bálsamos maravillosos para pegar a hombres partidos por la mitad, evangelios cosidos en bolsitas de brocatei, secretos para hacerse amar de todas las mujeres, reliquias de los santos patronos de todos los lugares de España, joyuelas, cadenillas, cinturones, medallas y otras muchas baratijas de alquimia de vidrio y de plomo. Cuando el conde llegó cerca del grupo que formaban el romero y sus admiradores, comenzaba este a templar una especie de bandolina o guzla árabe con que se acompañaba en la relación de sus romances. Después que hubo estirado bien las cuerdas unas tres ostras y con mucha calma, mientras su acompañante daba la vuelta al corro sacando los últimos cornados de la flaca escarcela de los oyentes, el romero empezó a cantar con voz gangosa y con un aire monótono y plañidero, un romance que siempre terminaba con el mismo estribillo. El conde se acercó al grupo y prestó atención. Por una coincidencia, al parecer extraña, el título de aquella historia respondía en un todo a los lúgubres pensamientos que embargaban su ánimo. Según había anunciado el cantor antes de comenzar, el romance se titulaba El romance de la mano muerta. Al oír el escudero tan extraño anuncio, pugnó por arrancar a su señor de aquel sitio, pero el conde, con los ojos fijos en el juglar, permaneció inmóvil escuchando esta cantiga. La niña tiene un amante que escudero se decía. El escudero le anuncia que a la guerra se partía. Te vas y acaso no tornes, tornaré por vida mía. Mientras el amante jura, diz que el viento repetía: mal haya quien es promesas de hombre fía. El conde con las mesnadas de un castillo salía. Ella, que lo ha conocido, con gran aflicción gemía: ¡ay de mí, que se va el conde y se lleva la honra mía! Mientras la cultada llora, diz que el viento repetía: mal haya quien en promesas de hombre fía. Su hermano, que estaba allí, estas palabras oía: nos has deshonrado, dice, me juró que tornaría. No te encontrarás si torna donde encontrarte solía. Mientras la infeliz se muere, diz que el viento repetía:
mal haya quien en promesas de hombre fía. Muerta la llevan al soto, le han enterrado en la umbría, por más tierra que le echaban la mano no se cubría, la mano donde un anillo que le dio el conde tenía. De noche sobre la tumba diz que el viento repetía: mal haya quien en promesa de hombre fía. Apenas el cantor había terminado la última estrofa cuando, rompiendo el muro de curiosos que se apartaban con respeto al reconocerle, el conde llegó a donde se encontraba el romero y, cogiéndole con fuerza del brazo, le preguntó en voz baja y convulsa: ¿de qué tierra eres? De tierra de Soria, le respondió este sin alterarse. ¿Y dónde has aprendido ese romance? ¿A quién se refiere la historia que cuentas?, volvió a exclamar su interlocutor, cada vez con muestras de emoción más profunda. Señor, dijo el romero, clavando sus ojos en los del conde con una fijeza imperturbable, esta cantiga la repiten de unos en otros los aldeanos del campo de Gómara y se refiere a una desdichada cruelmente ofendida por un poderoso. Altos juicios de Dios han permitido que al enterrarla quedase siempre fuera de la sepultura la mano en que su amante le puso un anillo al hacerle una promesa. Vos sabréis quizá a quién toca cumplirla. En un lugarejo miserable que se encuentra a un lado del camino que conduce a Gómara, he visto no hace mucho el sitio en donde se asegura tuvo lugar la extraña ceremonia del casamiento del conde. Después que éste, arrodillado sobre la humilde fosa, estrechó en la suya la mano de Margarita y un sacerdote autorizado por el Papa bendijo la lúgubre unión, esa fama que cesó el prodigio y la mano muerta se hundió para siempre. Al pie de unos árboles añosos y corpulentos hay un pedacito de prado que, al llegar la primavera, se cubre espontáneamente de flores. La gente del país dice que allí está enterrada Margarita. Hasta aquí el programa de esta noche, el 4299. Mañana estaremos otra vez aquí porque mis amigos las brujas, los gnomos, fantasmas y licántropos ya están trabajando, elaborando el que será 4300. Vamos avanzando poquito a poco, camino del 5000. Ese día será un día grande también, si es que llego, claro, si Dios me lo permite. Si me lo sigue haciendo fácil, pues esta noche, a las 12 de la noche otra vez, en hora española, en la hora bruja, en la hora mágica, nuevo programa. Música, palabras y buenos sentimientos, todos indicados para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptáis la invitación, encontraréis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.